Entre un intenso tráfico y centros comerciales al tope, los guatemaltecos realizaron las compras de último momento para la Navidad, que se celebra con una cena tradicional de tamales entre el estruendo de los cohetones y el olor a pólvora. Los centros comerciales y mercados se vieron desbordados antes de la conmemoración por ansiosos visitantes en busca del regalo y de las compras para la elaboración de la cena de Nochebuena. La intensa circulación de vehículos y llegada masiva de público se observó sobre todo en el centro histórico de la zona comercial y bancaria de la ciudad de Guatemala. El llamado Paseo de la Sexta, una larga avenida de almacenes ubicada en la céntrica zona 1 de la capital, concentró la llegada de visitantes que caminaron entre los puestos de una feria del libro organizada por la Municipalidad de Guatemala. Según fuentes del comercio organizado, para estas fechas el guatemalteco regala ropa y calzado principalmente y se gasta un promedio de entre 100 y 1000 quetzales. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.